Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Querétaro? Un gusto saludarles. Buen día, ya hoy miércoles. Pues a esta hora se registra aquí un hecho de tránsito, exactamente en el libramiento norponiente, esto al pasar Juriquilla Campestre, dirección hacia Celaya, en donde, pues bueno, este vehículo de carga pesada, como ustedes pueden vuelca en esta pues carretera, libramiento norponiente, exactamente pasando Juriquilla Campestre, en donde queda en esta posición. Obviamente, pues esto ha generado caos vial en la zona. Aquí ya se encuentra también personal de la Guardia Nacional, así como bomberos y personal de la Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil de Querétaro, quienes, pues, bueno, están valorando los daños, están intentando, junto con los traileros que quedan aquí, pues atorados en este hecho, en esta vialidad, pues mover ese carrete de acero. Son dos unidades las que se encuentran en este sitio. Bueno, una está volcada y la otra se encuentra al fondo. Ambas se dirigían hacia el estado de Guanajuato. La segunda, como tipo caravana de este vehículo, pues termina en esta posición luego de que al bajar, pues suponemos que el peso más bien de ese carrete de acero, pues hace que la plataforma en donde lo traía, pues se incline, la cual pues le gana el peso. A lo último, pues ustedes pueden ver en la imagen cómo es que queda. Si usted circula por el libramiento norponiente en dirección hacia Celaya, pues a la altura ya de Juriquilla Campestre, va a empezar a notar San Isidro Juriquilla, también va a empezar a notar la carga vehicular. Se le está dando paso únicamente al personal de emergencias para que, pues bueno, se pueda ya mover este material que queda en este sitio y pues un poco más de tiempo el vehículo que pues queda atravesado sobre los tres carriles en esta curva, pues donde se registran ese tipo de hechos. Hoy se ha reportado ya aquí personal de Protección Civil, no hay personas lesionadas, inclusive por aquí anda el chofer, ya nos dijeron que estaba bien, no había por qué preocuparse debido a que pues este hombre habría pues salido de su cabina ileso. Esta es la información. Si usted va a circular por esta zona, no lo haga. Tome otra ruta alterna. Si usted viene de San Luis Potosí, la carretera, hacia Querétaro e intenta incorporarse al libramiento norponiente, pues no lo haga. Tome Paseo de la República para que usted pues no se detenga en esta zona. Ya que, pues bueno, usted va a ver una larga fila, principalmente de vehículos de carga pesada. Pues a la espera de que se vuelva a reabrir esta vialidad. Esta es la información, muchísimas gracias, muy buenas tardes.